Ante la solicitud de retiro de antejuicio planteada hoy por el Ministerio Público, hago a la ciudadanía las siguientes declaraciones. Es muy interesante que esto se planteara hasta ahora, cuando la denuncia fue puesta en el año 2020. Esto deja mucho que desear para el Ministerio Público, porque no vemos de que, a pesar de que Henry Reyes, el abogado y notario que dirige la cartera de Gobernación, a pesar de tener 6 denuncias planteadas, porque le sacaron el ojo a 2 personas, ha agredido a mujeres, niños y ancianos en las manifestaciones, no avanzan esos, pero el mío sí, por una acción que tuve cuando fui a intermediar por una actividad que se estaba llevando a cabo afuera del Congreso de la República. Actividad donde se vulneró a jóvenes estudiantes y a medios de comunicación. A los primeros, pues estaban exigiendo que pasara un préstamo. Interesante, porque ahora el que solicitaba ese préstamo está detenido, que es el rector de la Universidad de San Carlos. Sí tenían razón los jóvenes. Y a los medios de comunicación, que también estaban siendo agredidos por agentes de la PNC. Hice una disculpa pública, pero al parecer la disculpa no llegó a donde debía de haber llegado. Esto me vulnera por demás, y confirmo entonces de que sí fue un atentado el que viví hace 2 días. No lograron eliminarme físicamente y ahora lo pretenden hacer parlamentariamente. A la fiscal general le digo: trabaje, señora, pero trabaje parejo, no solo trabaje para el pacto de corruptos y la alianza criminal, trabaje para todos. Porque en mi caso las cuestiones son administrativas y no como en el caso de otras personas que han tenido denuncias penales por algo más grave. Y pues ojalá la Corte Suprema de Justicia desestime el caso in limine, como lo ha hecho por actos de corrupción con abogados que se sientan al día de hoy en el Congreso de la República. Ojalá entonces la justicia de veras sea ciega y que sea igual para todos, y no como lo maneja la vigilante del Ministerio Público. Buenas tardes. Nos preocupa grandemente la falta de debido proceso que se ha estado llevando en el caso en contra del diputado Aldo Dávila, donde vemos que por razones espurias y políticas ahora se presenta esta solicitud de antejuicio utilizando a la institucionalidad pública, utilizando al Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil. Es preocupante esta parte porque pareciera ser que quieren limitar la función constitucional de fiscalización e intermediación que tiene el diputado Aldo Dávila a partir de estar solicitando información sobre cómo se va a ejecutar los recursos en el Bicentenario, solicitando información relacionada con la ejecución de más de 6,000 millones de quetzales en el bono familia, solicitando información relacionada con las compras y contrataciones en instituciones pública. No quisiéramos pensar que por haber solicitado información de las compras y contrataciones en industria militar, por ejemplo, está viniendo esta solicitud de retiro de antejuicio, o por la fiscalización de la utilización de los recursos por el COVID-19. Nos preocupa también porque hemos presentado varias denuncias que han ido a la Fiscalía de Delitos Administrativos sin que hasta el día de hoy tengamos siquiera la notificación del trámite que están llevando cada una de estas denuncias. Y estamos esperando las notificaciones correspondientes para podernos querellar a los procesos penales correspondientes, en esos procesos penales que deberían estar bajo investigación. Pero nos preocupa aún más que hayan 6 denuncias en contra del ministro de Gobernación y que hasta el día de hoy no haya una solicitud de retiro de antejuicio para que sea investigado el uso desproporcionado de la fuerza pública que hubo en este 21 de noviembre del año anterior. Pero ojalá también esta investigación sea extensiva hacia el uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de manifestantes, también sea extensiva la investigación de la limitación del derecho al acceso a la información que ejercieron en contra de periodistas este 3 de septiembre del 2020, que es donde se está dando esta denuncia. Es preocupante esta parte y esperaríamos que la Corte Suprema de Justicia, después del análisis correspondiente en el marco de la objetividad y el principio de imparcialidad, declare in limine este antejuicio porque finalmente es por razones espurias y políticas que fue presentado. No es posible que se siga utilizando a la PNC para este tipo de situaciones, donde en lugar de estar haciendo este tipo de casos,
de armar casos como han sucedido para criminalizar a defensores de derechos humanos usando indebidamente el derecho penal, ahora se quiera criminalizar a un funcionario público que ha estado intermediando y fiscalizando el funcionamiento adecuado de la administración pública en este sentido. Entonces esperaríamos que la Corte Suprema de Justicia declare y elimine esta solicitud de antejuicio y que el diputado pues pueda sin ningún problema seguir ejerciendo su derecho constitucional de fiscalización e intermediación de la administración pública en el país. Entendemos entonces que yo siempre dije voy a llegar a incomodar al Congreso de la República y me siento muy satisfecho de estarlo haciendo, al grado de quererme eliminar físicamente y ahora al grado de quererme quitar la inmunidad parlamentaria. Seguiremos trabajando, fiscalizando, legislando y mediando a favor de los históricamente excluidos desde esta oficina y pues solo me queda esperar a que el proceso se lleve a cabo como debe de llevarse. Buena tarde. Cuidadito conmigo, que yo tengo que matar el puesto, gato abusivo, patán. Vengo a mediar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Me dicen que levantemos la denuncia. Una, dos y tres mujeres hay únicamente. Y teníamos a más de 20 encima. Más de 20, mirá cómo me agarraron a mí. Me arruñaron el cuerpo. ¡Ustedes son de hombres! ¡Esto será de hombres! Vamos a ver cómo es, ¡Basura! ¡Son cobardes! ¡Mira, hijo de la gran puta que te guarde! ¡Búscame pues, maldito! ¡Búscame pues, hijo de puta! ¡Otra vez! ¡Búscame, hijo de puta! ¡Otra vez! ¡Búscame pues, maldito! ¡Otra vez! ¡Otra vez, mierda! ¡Otra vez, mucha! 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 ¡